Hola chicos, soy yo Saya de Killer del Champion Squad. Bueno chicos, los que ya se dieron cuenta, los que ya saben, obviamente los que la pasan dentro del juego de Free Fire, ya saben que obviamente pues ya hoy inició la nueva actualización de la 10ª temporada de Free Fire. Obviamente los que son nuevos, los que no se han metido, pues creo que no se han dado cuenta, pero aquí les vengo a contar. Bueno chicos, lo primero, como cada vez que inicia una temporada, pues los que van en rango alto, rango heroico, diamante, no se asusten. Obviamente, pues a lo que inicia cada temporada, uno siempre vuelve a ser plata 3, así que no se asusten si amanecieron hoy en un rango inferior, no se asusten, esto es normal, siempre pasa con el inicio de cada temporada. Bueno chicos, otra de las cosas es que nos llegó varios correos, son como 6 correos que le llegan a uno. 1, 2, 3, 4, 6, en los cuales pues nos regalan unos tokens de RAN, mapas del tesoro, fogatas, airdrops, scanners, oro y bueno, airdrops, mapas del tesoro y ya. Entonces llegan como 6 correos los cuales nos dan todo eso. También chicos, bueno, las novedades que trae esta actualización, muchos se darán cuenta, es que llega un nuevo personaje que es Rafael. Mira, aquí está Rafael, el cual pues Rafael tiene una habilidad y es que cuando dispara no será revelado en el minimapa durante poco tiempo, o sea que si tú disparas no le aparecerás a los otros en flecha roja, que es lo que uno se da cuenta que pasa. También pues nos daremos cuenta que Rafael vale 1499, o sea que ese paquete trae pues a, como tal, el personaje, su skin y también trae la tarjeta de nivel 4, que pues nos puede ser de mucha ayuda. Recuerden que esto es hasta el 28, hay plazo hasta el 28 para adquirir a Rafael. Otra de las cosas es que hay un nuevo rango, ya no solo uno alcanza a ser heroico, porque hay gente que como que llega a heroico y ahí se queda. Ahora hay un nuevo rango también que se llama Gran Maestro, chicos, recuerden. El nuevo rango está súper, o sea que ya no solo llegas a ser heroico, sino que llegas a ser un Gran Maestro. También pues van a haber puntos de rango optimizados, entonces esperemos que esto nos sirva harto. También va a aparecer la zona tóxica, que va a aparecer en modo casual en Bermuda. Y chicos, también muchos habrán dado cuenta que la isla inicial o la sala en la que siempre nos reunimos todos los que van a jugar en los diferentes modos, pues mientras inicia la partida, ya no va a ser como estamos viendo últimamente, sino ahora va a ser una isla. Entonces vamos a ver esa isla. Bueno chicos, nos damos cuenta que miren, aquí ya es playa, ahora las llantas son flotadores y hay flotadores de pato. Entonces ahora tenemos como vista a la playa, miren, muy bonita. Muy bonita. Bueno chicos, también parece que va a haber una nueva zona roja en purgatorio. Yo la verdad no me acuerdo realmente si hay zona roja en purgatorio, porque pues yo no juego mucho ahí, la verdad no juego nada en purgatorio, pero bueno. También va a haber una nueva arma, la ametralladora Gatling, o sea que vamos a poder matar súper bien, fácil, rápido, acabar con eso de una vez. También va a haber una caja de reparación que va a ser un nuevo objeto. Y en las salas personalizadas van a haber unos nuevos ajustes. Démosle aquí supuestamente crear salas. Y miremos, miren. Los nuevos ajustes van a ser el... Bueno, espectadores. Miren, el HP. Que esto normalmente antes no estaba. Solo estará como número de jugadores y los espectadores. Ahora miren, aquí hay HP. Definiremos cuánto HP va a tener. La experiencia, miren. También, bueno, si espectear, municiones limitadas, daño de caída, habilidad de personaje, airdrop e ítems. Entonces, esto es como lo nuevo que va a haber en lo de las salas.
Bueno, chicos, también llegó un nuevo look royal. Los que se dieron cuenta, en oro royal llegó un nuevo una nueva skin. Miren, que es la del amante del motor. Entonces, tienen que estirar hartos para los que les guste la skin. Está súper. Parece que solo hay la skin masculina, no está la femenina, pero está chévere. Bueno, así como hay un oro royal para hombres, que es lo del amante del motor, también hay para las chicas. Miren, para nosotros también está la moto chica. Miren, también así se vería. Se ve súper bonito. Wow. Entonces recuerden, chicos, esto está en los tokens FF, que es para reclamar. Entonces toca reunir hartos para reclamar a esta chica. Van a haber también nuevos niveles y jefes en muerte ascendente. Entonces no se nos haga raro si entramos a muerte ascendente y aparecen nuevos zombies y nuevos niveles. Y bueno, chicos, eso es todo por ahora. Esperamos que disfrutemos esta nueva actualización que se viene, llegó para los que no saben, los que no han entrado, que hay gente que no ha entrado hace días. Entonces, para los que no han entrado, no saben, no se han dado cuenta de la nueva actualización. Entonces, entren a reclamar todos esos premios. Y recuerden, ya que se está celebrando la nueva actualización, nos van a dar unos vouchers, unos premios, por solo entrar a al juego. Entonces reclámenlo, chicos. Vayan por esos premios, están muy chéveres. Ah, chicos, otra cosa que se me olvidaba: la nueva mascota. Miren, el detective Pandita. Miren, todo bonito. Que este detective va a ayudar a que usted les incremente el HP. Y también, bueno, pues este detective, esta mascotica todavía no se puede comprar, pero muy pronto va a estar disponible para que la podamos comprar. Mire, todo bonito. Y bueno, chicos, eso es todo por ahora. Seguiremos dando más información adelante. Por ahora, jueguen, disfruten de esta nueva actualización, aprovechen las nuevas cosas que llegaron. Y nos vemos en una próxima, chicos. Recuerden, suscríbanse al canal. Aquí abajo se deja el canal, está abajo el botón de suscríbete, también está campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos, también de los directos que estaremos haciendo. Recuerden, chicos, entre más activos sean, más sorteos haremos. Recuerden también inscribirse al Instagram de Johan Nitro, que abajo dejo el link. También al Facebook del Champion Squad, que también dejo el link abajo. Me enredé. Animo TV, en el cual también Johan está haciendo los directos. Y bueno, chicos, nos vemos en un próximo. Muchos like y chao. Nos vemos.